Cuando digo que el patrón de la manga raglán es uno de los más versátiles, lo digo en serio. Hola, mi nombre es Melissa y soy la creadora de este canal Limonada de Costura. Y el día de hoy vamos a ver cómo hacer el patrón del talle de este vestido, que es una transformación que, como ya te lo has de imaginar, se toma como base la manga raglán para poder crearla. Este modelo es una complacencia y esto es algo que me encanta hacer, así que si tienes alguna imagen o algo que te gustaría compartirme para que yo lo pueda elaborar, te dejo abajo en la descripción del video mi correo para que me escribas y me mandes todo lo que quieras. Si te interesa aprender a coser, estás en el lugar correcto. No dejes de suscribirte. Todos los lunes tenemos un video sobre costura y todos los jueves un video como este sobre patronaje. A veces como hoy de patronaje avanzado, pero también me gusta ir jugando con todos los niveles para que todas las personas lo puedan aprovechar. Además, no te olvides de activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Ahora sí, vamos a ver cómo se hace. Para hacer este diseño tengo varios patrones. Para empezar, el talle delantero y talle espalda, ambos con pinzas. Te dejo aquí arriba el enlace si quieres ir a ver este video. Y estos talles los hice espejeados, es decir, normalmente el talle delantero se traza de derecha a izquierda y en esta ocasión lo hice tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha para tener toda la parte frontal. E igualmente en la parte de la espalda, esto es porque el diseño es asimétrico y siempre que trabajamos asimétricos se debe de hacer de esta manera. Además, a estos dos básicos, puedes ver aquí estas líneas en otro tono, es el talle de strapless, igualmente te dejo aquí arriba y en la descripción del video el enlace para que vayas a ver las indicaciones para hacer esta transformación, es esta de aquí. Y estas pinzas y esta parte superior es el diseño de talle strapless. Aunque tengamos diseño de talle strapless, es necesario tener la parte de la sisa, no recortar el talle aún, porque vamos a utilizar toda esta parte para elaborar el drapeado superior que tiene, que se hace en base a mangas. Para hacer el diseño de las manguitas o de los adornos superiores que tiene el talle, tengo la parte de la sisa, el escote, lo calqué, también esta parte inicial del strapless y le hice el diseño de manga raglán, que es esta línea de aquí. Igualmente, si quieres ver cómo se hace la manga raglán, te dejo aquí arriba el enlace para que vayas a ver ese video. E igualmente calqué mi espalda, sisa, hombro, escote, un pedacito del costado. Igualmente, esto que está en otro tono es la sección del strapless. Y el diseño de raglán. También hice una manga que corresponde con esta sisa. La recorté dos veces. Aquí nada más una aclaración. Normalmente menciono que siempre, siempre, siempre que se lleva manga es necesario darle amplitud en la sisa para darle comodidad y movimiento a la manga. En este caso tenemos una excepción. La sisa la dejé completamente natural y en base a esa medida hice esta manga. Igualmente aquí arriba y en la descripción del video te dejo un enlace para que vayas a ver cómo se hace esta manga recta. Es muy sencilla. Y ahora sí, ya con todos estos patrones preparados, vamos a comenzar. Ya con el diseño de strapless tenemos la parte del talle formada. Realmente esta es una transformación que no tiene ningún detalle. Yo dejé el escote recto o escote palabra de honor, porque realmente no se ve y pues no hace falta hacerle algún otro diseño ni nada. Entonces, con estos dos talles formados me voy a enfocar en mi manga raglán. Voy a comenzar recortando estas dos piezas, tanto mi delantero como mi espalda. Ya que los tengo así con cinta, voy a pegar ambos hombros. Ya que tengo este tallecito armado, voy a proceder, como en toda manga raglán, a pegarle la manga. Tengo mis mangas con estas marcas, que son dos piquetitos que me indican que esta es la parte que une hacia la espalda. Entonces, así es como lo voy a poner, los piquetes hacia la espalda en ambos casos. Pegué primero ambos costados y voy a seguir uniendo de abajo hacia arriba para todo lo que me quede más grande la manga que las sisas, doblarlo o plisarlo en la parte superior. Ya que tengo montada esta primera manga, voy a hacer exactamente lo mismo
con la del otro lado. Y ahora sí que ya tengo mis dos mangas montadas, sigue lo emocionante que es elaborar la transformación, que ahora que ya tengo todos mis patrones preparados, es algo muy sencillo y muy rápido. Voy a comenzar por el lado izquierdo y yo veo un diseño que cae desde el hombro y abarca únicamente la zona del brazo, es decir, yo aquí tengo mi zona de hombro y esta parte, lo que ya es la manga, es mi zona de brazo. Entonces son aproximadamente unos 2 centímetros del brazo, o sea, a partir de la unión de manga con hombro, le voy a bajar 2 centímetros y le voy a calcular el grosor que tiene esta pieza, que yo veo que alcanza a cubrir toda la zona de la sisa. Si mi zona de la sisa termina en esta línea, en la línea que, donde termina la copa, serán unos 2 o 3 centímetros de esta línea hacia abajo. Le voy a dar 3. Esta es la parte que va a abarcar el brazo. Entonces acá por el lado derecho le voy a calcular qué medida tiene. No sobre el talle, porque me refiero al talle con sisa y demás, porque este no lo vamos a tener realmente en la prenda, sino sobre esta marca verde, que es mi diseño de strapless, que es lo que realmente me trasciende. Aquí esta línea verde se ve diagonal porque la tracé con la pinza cerrada. Le voy a calcular qué medida tiene, qué medida está abarcando del costado. Serán unos 5 o 6 centímetros. Le voy a dar 6. Voy a trazar estas líneas con mi regla curva porque el diseño se ve ligeramente curveado, entonces hay que respetar esa forma. Para hacer esta línea va a haber que apachurrar todo el papel. No importa si se dobla o se arruga o lo que sea, sino que buscamos que quede plano. Por la curva que tiene esta regla no me alcanza a dar la forma, entonces la voy a hacer a 2 tiempos. Y la voy a hacer con lápiz y ahorita la remarco. Voy a unir primero únicamente desde este costado derecho hasta mi línea centro. Aquí no estoy dando ninguna medida, lo estoy calculando. Por eso precisamente lo hago con lápiz. Y ya que llegué hasta acá, voy a reacomodar nuevamente la parte recta de mi regla. Aquí, por ejemplo, se me formó un piquito. Lo voy a desvanecer. Puedo reacomodar mi curva desde el costado derecho. Lo que buscamos es unir este punto con este de acá de una forma estética. Entonces, creo que así más o menos se ve bien mi curva. Nuevamente, voy a aplastar el papel, pero ahora asegurándome de que esta parte de la manga, la unión que tengo entre sisa y manga, no se esté arrugando. Y de hecho me va a convenir más comenzar a marcar desde este punto, que es el punto que tengo marcado aquí del strapless, de cuando ajusté la medida de strapless para que me coincidiera esta línea con esta línea. Entonces desde este punto lo voy a unir porque no tiene caso meterme con esta forma que ya está definida desde el talle. Entonces voy a unir este punto con este de acá. Este sí me dio con la curva a un solo tiempo. Lo voy a remarcar para que se note bien en el video. Y ya tengo todo mi diseño frontal. Ahora me voy hacia la espalda. En la espalda pues no tengo mucho que decidir porque ya decidí las medidas en la parte delantera. Entonces ahora por el costado. En este caso es por el lado izquierdo que le voy a dar los 6 centímetros. Entonces en el delantero tenía esta parte del lado izquierdo, ahora la tengo del lado derecho. Esto hay que cuidarlo muchísimo siempre que trabajamos con asimétricos. Entonces ya tengo por acá mi talle strapless. Por este lado izquierdo voy a marcar los 6 centímetros. Y nuevamente los voy a unir hasta este punto. De aquí pues no tenemos la referencia del diseño, pero la voy a dar de una forma bastante similar, a 2 tiempos para no dejar tan desnuda la zona de la espalda. Y ahora voy a unir desde este extremo superior hasta este punto. Acomodo la regla. Y aquí, viendo la manga de lo que sería desde el costado del brazo, este ángulo está muy marcado. No me gusta que quede así. El superior está muy sencillo de desvanecer. Voy a tomar otro color para notar la diferencia. Únicamente voy a eliminar ese piquito que se forma. Este pico de la parte inferior, como está más marcado, pues está un poquito más difícil. Únicamente le voy a dar un poquito de curva.
aquí en la zona de la manga únicamente, para no involucrar este diseño que ya nos gustó. Al momento de recortar, me voy a basar en esta nueva línea. De aquí se perdió un poquito la forma, voy a marcar más bien como una S. Y ya con eso tengo esta primera etapa formada y ahora aquí mismo voy a diseñar la manguita que tengo del lado derecho, que en esta ocasión sí abarca tanto hombro como manga. Voy a marcarle una medida de hombro de 4 centímetros, desde la unión que tengo de hombro con manga hacia arriba 4 centímetros. Pueden ser 4 o 5 centímetros. Ahora hacia la manga le voy a dar la misma medida. Y el punto que marqué sobre el hombro lo voy a unir exactamente hasta esta esquinita. Esto sí lo voy a hacer con línea recta. Y a partir de aquí nuevamente le voy a marcar, serán unos 4 o 5 centímetros. Yo le voy a dar 4 sobre mi línea que tengo marcada de strapless. Con la cinta de costado para poderla medir bien le di 4 centímetros. Puede ser un poquito más, un poquito menos. Y ahora voy a unir estos dos puntos. Voy a hacer lo mismo del otro lado, en la parte de atrás. De nuevo, no tenemos la imagen, entonces yo me lo voy a imaginar. Únicamente este punto que tengo marcado en el hombro, lo voy a prolongar hacia abajo, hasta que llegue a esta pieza del strapless, que es mi línea verde. Y este punto que tengo marcado en el hombro, igual aquí le voy a dar 4 centímetros sobre mi strapless, y voy a unirlos. Aquí viendo mi diseño sobre la manga, esta curva quedó como muy tosca, entonces le voy a dar un poquito más hacia arriba. Estas piezas son parte de diseño, entonces lo que buscamos son formas que nos gusten, formas atractivas. Entonces ya tengo ambos diseños, pieza de hombro y mi pieza que va hacia el brazo. Voy a recortar. Estoy cuidando irme sobre la línea que marqué después, la que hice ligeramente más curva. Igualmente aquí recorto sobre el costado que ya es, el del strapless, no el del talle. Y por aquí que tengo tantas líneas, me voy a ir sobre la que considero que quedó más bonita. Aquí es importante irnos nuevamente sobre el costado del strapless, estoy en la parte de la espalda. Y aquí voy a hacer una pausa, no puedo recortar porque si recorto le estaría quitando este pedazo de aquí a mi otra pieza, entonces voy a calcar este pedacito. Le pongo un alfiler en la parte inferior y voy a calcar esta parte. Ahora sí, puedo recortar. Ya tengo mi primera pieza y puedo recortar esta segunda desde la parte que añadí. Y aquí tengo mi otra pieza. Y ahora regreso a mis talles strapless, los voy a recortar. Ya los indiqué con sus nombres, lado izquierdo, lado derecho y la pieza centro, igualmente en el delantero. Realmente el talle strapless no es necesario sacarlo en espejo, lo único necesario de sacarlo en espejo son estas dos, bueno, en realidad esta pieza, la pieza grande que va hacia el brazo. Yo lo hice de esta manera porque es muchísimo más fácil ejemplificar en el video lo que voy a hacer ahorita, pero tú siéntete con la libertad de trazar en espejo únicamente estas partes superiores y el strapless se puede hacer una sola vez. Y aquí voy a recortar estas piezas. Para mi strapless delantero, de una vez le voy a doblar las pinzas, las voy a clausurar. Y voy a aprovechar de una vez para hacer los entalles de la sisa. No me detengo en más explicaciones en esta parte porque está explicado en el video del talle strapless. Únicamente de aquí voy a empalmar un centímetro. Recorto primero esta curva para que se vuelva más fácil, mucho más fácil manipular esta zona.
Y ahora sí, termino de recortar. Ya tengo todas mis piezas, mis delanteros. Por acá ahorita voy a mostrar las espaldas. Aquí ya sabes que si te quieres ahorrar el tener esta parte del strapless espejeada, es completamente válido. Mi pieza del lado izquierdo, que abarca el brazo, va a llegar exactamente hasta esta zona. Por acá va a abarcar el brazo. Y esta mini manga, que va a ir del lado derecho, aquí en esta pieza del strapless marqué este piquetito, en donde embona perfectamente esta manga. Aquí cabe advertir que este tipo de vestidos son incómodos, sobre todo esta manga del lado izquierdo, pues como la imagen lo muestra, está ligando al brazo, está apretando el brazo. Entonces este es un brazo que va a tener muy poca movilidad al momento de usar este vestido, pero pues la estética es maravillosa. Si quisieras permitirle más movimiento al brazo, yo haría una forma más similar a esta, que abarque también un pedazo del hombro, lo cual nos daría libertad para liberar esta zona. Yo lo hice exactamente o lo más parecido a la imagen que pude, pero sí me gusta como hacer este tipo de advertencias porque pues es algo que no siempre tomamos en cuenta y ya al momento de querer usar la prenda se viene el sufrimiento, ¿no? Entonces aquí hay que advertir que como esta pieza va perfectamente unida al brazo, perfectamente ligada, entonces pues obviamente el brazo se va a quedar pegado al talle si no es que dejemos esta zona floja. Otra opción que tenemos es darle más amplitud en esta parte, por acá, por el lado de la manga, darle amplitud, y por la parte interna meterle un elástico que recoja esta tela y ya la una al brazo. Igualmente va a ser ligeramente incómodo porque en cada movimiento del brazo el vestido se va a estar subiendo, pero nos permite movernos. Si hay que ir pensando estas cosas al momento de patronar, porque van a afectar mucho los resultados, ya sea que estemos cosiendo para nosotras mismas o para una clienta, para otra persona, siempre hay que tener estas cosas en cuenta. Si una persona nos pide este vestido, advertirle las implicaciones que puede tener el usarlo. Y por la espalda es algo bastante similar, pero queda espejeado. Tengo aquí mis piezas de strapless, mi lado de espalda es este de acá, espejeado, y esta pieza la alargamos, no queremos que llegue hasta la pieza que tenemos por el otro lado, sino hasta el talle strapless para que se pueda sujetar y quedar bien firme. Entonces así quedaría por la espalda. Aquí, como ya lo mencioné, puedes jugar con el diseño, no tenemos la imagen, lo puedes hacer más grueso, más delgado, con la diagonal más o menos pronunciada. Esto es cosa de jugar, de que te guste la imagen que estás viendo, sobre todo ahorita, como que acomodarlo y decidir si la imagen que estás viendo te gusta, si lo quieres un poquito diferente, ya sea que cubriera más la espalda o menos o lo que sea. Estas piezas de strapless se recortan como cualquier strapless, se envarillan y se hace todo el procedimiento. Bueno, aquí en la imagen están cubiertas por un drapeado. No se nota muchísimo por el estampado que tiene en la tela, pero sí tienen un drapeado en toda esta zona, por eso no se notan los cortes, porque el drapeado queda encima de ellos. Y tenemos estas dos piezas. Es súper importante indicar que esta es la espalda y este es el lado delantero. Yo ahorita todavía los reconozco, sé cuál es cuál, pero si dejara este patrón por decir una semana y luego lo quisiera volver a trabajar, como que me costaría trabajo recordar cuál lado es cuál. E igualmente aquí tenemos que esta es la espalda y por acá el delantero. Estas dos piezas también están plisadas. La manera en la que yo lo haría es, número uno, cortar unas piezas tal y cual, bueno, no se puede, sino abriendo, separando por la parte del hombro y recortar estas piezas así para darle estructura al plisado o a la parte drapeada, a la tela drapeada que tendrían. E igualmente esta pieza la separaría por esta línea, que es la línea centro de la manga, para cortar las dos piezas estructuradas. Y la recomendación es que el hilo de tela sea así para que quede realmente con estructura. O sea, se acomodarían así estas piezas, estas también con su hilo de tela, para que nos dé esa estructura realmente y no se esté desacomodando el vestido, es lo que estoy buscando. Pero para la parte drapeada igualmente vamos a usar estos patrones. Aquí nada más voy a hacer un ejemplo rápido. Tomo mi regla y le voy a marcar divisiones
que van a ir desde esta línea que es el centro de la manga hasta este pedacito del costado. No es necesario medir. De hecho, quiero que abran como tipo acordeón. Aquí, súper, súper, súper importante numerarlas. A mí me salieron 5 cortes y voy a separarlos. Este es un retazo de tela, pero me funciona perfectamente para el ejemplo. Es una pieza de chifón. Yo ese vestido lo cortaría ya sea en chifón o en un tul delgadito. Cualquiera de las dos funciona perfectamente. Y aquí es súper importante cortar estas piezas al sesgo. Las de refuerzo, las que quedarían como estructura, no. Esas las prefiero al hilo. Pero estas sí es mucho mejor acomodarlas al sesgo. Entonces, por ejemplo, esta es mi pieza 1. Mi regla tiene 45 grados en esta zona. Acomodo aquí mi pieza 1. Esto no es necesario hacerlo en papel. Yo sí prefiero hacerlo directamente en la tela. Luego voy a dejar cierta distancia y acomodo mi pieza 2. ¿Qué distancia dejar? Depende de varios factores. Número 1, ¿qué cantidad de tela tenemos? Si tenemos mucha tela, pues podemos dar mucho plisado. Si no, pues se nos va a complicar, obviamente. Depende esto también mucho del tipo de tela que utilicemos. Este chifón pues es muy delgado, me permite dejar mucho plisado, pero para telas más gruesas pues no se puede dejar tanto. Si estuviera utilizando ya sea un charmeuse o un raso, otro tipo de tela, un crepé, pues le daría menor medida. En este caso, como mencioné, ya sea chifón o tul delgadito, a mí me gusta dejar mínimo el triple. Es decir, si por ejemplo esta línea de aquí mide aproximadamente 2 centímetros y medio, yo le dejaría mínimo 7 centímetros y medio, que es 2.5 por 3. Le puedo dar poquito más, poquito menos. Le voy a dar exactamente esos, 7.5. Tanto por este lado. Y se los puedo dar nuevamente en recto o una ligera diagonal, porque esta zona la vamos a tener más pequeñita. De acá le di 3 centímetros contra 7.5. Y de aquí voy a bajar nuevamente 7.5. Y por este lado le doy 3. Todo esto plisaría, plisaría, plisaría para volver a formar la pieza. Aquí, para poder recortar, lo mejor es unir punto alto con punto alto, es decir, este punto que es el que queda como más externo hasta acá, no hasta aquí, sino hasta acá. Esto yo lo recomiendo así siempre que vayamos a hacer plisado. Entonces, uno, estos dos puntos, luego me voy nuevamente desde este punto hasta el de acá, el que queda exterior. Igualmente del otro lado. Aquí obviamente yo marqué estas líneas al ras del patrón, pero es necesario en esta zona darle costura normal, el mismo consumo que se esté dando en la prenda, se da por esta parte, en la parte inferior, en la parte superior, en todos lados. Y ya al momento de coserlo, se plisan ambos lados y como tendrías la pieza, la otra pieza con estructura, se le puede marcar un drapeado en esta zona. Y listo, ya con eso tenemos contemplados todos los aspectos de este talle. Y bueno, después de varias horas de patronaje, tengo el patrón listo para ser cortado. Te lo recomiendo muchísimo. La verdad es que este tipo de modelos traen muchísimos aprendizajes. Si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like. Es mi manera de saber que este tipo de contenido te interesa. Además, con este sencillo gesto, me ayudas muchísimo a crecer y promover mi contenido. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y te espero en el siguiente video.